Hola, ¿qué tal? Bienvenido, les saluda Joel Medina. En esta ocasión quiero traer a ustedes una terapia más, muy fácil, muy interesante. Esta terapia la vamos a llamar la terapia de la caminata en el pasto. Es muy fácil y es bien sencilla. Lo único que usted va a hacer es quitarse sus zapatos. Obviamente sería contraproducente caminar con nuestros zapatos puestos, ¿verdad? Algunos pueden ponerse hasta botas ahí para que no sentir nada de frío, ¿no? Pero no, en realidad lo que vamos a hacer es quitarnos los zapatos completamente y salir para afuera a caminar. Si usted puede, si está el camino peligroso, llévese algunas sandalias tal vez o un zapato rápido de removerse del pie cerca del pasto. Esto se va a hacer en la mañana temprano cuando haya todavía rocío en el pasto. Entre más frío esté, mucho mejor. Lo que va a hacer esta terapia va, obviamente, a circular la sangre de su organismo, de todo su cuerpo, y también va a oxigenar la sangre, va a oxigenar su cerebro y todo su cuerpo. Nosotros recalcamos mucho en el oxígeno en el cuerpo por la siguiente razón. El oxígeno ayuda a regenerar las células que se han muerto o que están dañadas dentro de nuestro cuerpo. Una persona que tiene cáncer, precisamente tiene las células dañadas y posiblemente algunas muertas. Es la razón por la que hay que remover parte del cuerpo, porque hay ya piel o carne, como le quiera llamar, que ya están dañadas. El oxígeno se utiliza. Una persona que tiene cáncer en su estómago, intestino, en el colon, lo que sea, típicamente se utiliza mucho oxígeno que le ponen a la persona para que la persona vaya regenerando esas células. Así es que no estaría por demás que podamos hacer estas terapias para prevenir cualquier enfermedad grave o terminal, como puede suceder, ¿no? Si usted hace las terapias que hemos estado aquí recomendando, sin duda alguna se va a mantener más saludable por mucho tiempo. Así es que recuerde, la de hoy es solamente salir a caminar afuera en el pasto por un promedio de 10 a 20 minutos. Entre más tiempo lo haga, mucho mejor, obviamente. Eso sí, recuerde que usted tiene que estar caminando afuera y aunque va a ser un poquito doloroso, por favor no deje de caminar. ¿Y por qué doloroso? Porque al principio uno empieza a caminar, no hay ningún problema, pero luego comienza a circular la sangre y a correr por todo nuestro cuerpo, pareciera como que le están clavando clavos a uno abajo en los pies. No se asuste y no tenga miedo, y también no tenga ningún pendiente de que estoy muy calentito en la cama o estoy muy calentito en mi cuerpo y me voy a enfermar. No se va a enfermar nada, créame lo que no se va a enfermar. Yo lo he hecho ya por bastante tiempo y créame que es lo más saludable que puede uno hacer en la mañana. Si usted va o tiene que aprender algo hoy, haga temprano esta terapia y sin duda alguna le va a ayudar mucho. Si usted mañana tiene una clase o un examen donde usted tenga que poner todo su conocimiento en prueba, entonces haga esta terapia y sin duda alguna su cerebro va a estar más abierto y más despierto para poder tanto captar como recordar todo lo que usted tenga en su mente. Muy bien. Esta terapia se la recomiendo, hágalo en una ocasión y por favor déjenos los comentarios aquí en el video, en YouTube. Y suscríbase también, acá arriba está el link para que se suscriba. Si le gusta este video, por favor, primero like aquí abajo, por aquí. Hágale click en like y por favor déjenos un comentario. Nos gustaría saber qué es lo que usted opina, si lo ha hecho, qué beneficios ha tenido también. Así es que estamos en contacto y ahí está la demostración de cómo caminar en el pasto. Y recuerde, si esta terapia usted la puede hacer incluso, es más, junto con la terapia de la fricción, que ya por ahí puse un video también sobre esto, pueden ir de la mano sin ningún problema. Haga la fricción primero, tallando todo su cuerpo por 5 a 10 minutos. Entonces, después de la fricción, usted puede hacer esto. Si una persona está enferma de cáncer o tiene algún problema de salud bastante fuerte, si hace esto, le va a ayudar mucho a rejuvenecerse más pronto y a sanar lo más pronto posible.
Si usted no está enfermo, haga estas terapias y con el favor de Dios, y se mantiene haciendo estas terapias, posiblemente no se enferme de ninguna enfermedad terminal ni nada grave por el estilo. ¿Ok? Así es que recuerde una vez más, suscríbase y nos miramos la próxima vez. Que Dios le bendiga y esto ha sido Joel. Un placer compartir con ustedes nuestro conocimiento.